Hola amigos, estoy viajando para la costa para pescar con pela. Mira, ya estoy pasando casi Maipú, ahí peaje, y voy para Mar Chiquita. Ya pasamos de todo, de lluvia, ahora salió sol, hay vientos, bueno, primavera, por eso hay de todo por poquito. Mira cómo está primavera. Bien, ya venimos al casita, a esta, ahí está Sergio. Y vamos a probar pescar esta casita de Héctor, que nos dejó por 2 días. Tiene parrillita, tiene de todo acá, esto que vamos a preparar. Y después vamos a ver cómo está Mar Chiquita. Justo cuando un mes atrás empezamos a planear esta fecha, vinimos y parece que empeoró tiempo por 2 días, y después el lunes cuando nosotros ya vamos, ahí está nuestra compañía. Sí, se ve todo después. Pelea, Héctor, Nico, y se escapó Gio. Se escapó Gio. Y ahora vamos a empezar a instalarse y después pesca. Estamos en Mar Chiquita. Estamos en Mar Chiquita. La casita linda. Ahí está Gio. Gio. Ah, buenísima. A ver cómo es por acá. Ya vamos a buscar carnada y a probar pescar. Entramos en Mar Chiquita y te revisan documentación, anoto y todo. Me devuelvo. Gracias. Que tenga buenos días. Bien, ahí vino Sergio. Ahora vamos a entrar por acá para buscar carnada. ¿Y Gio, pasó todo bien? Todo bien. Este negocio de carnada. Uf. Mira, lagunero, ¿no? Vale, pues, mira. Sí, lagunero, ¿no? Lindo, tío. Sí, pero... más chiquita. Es lagunero. Hola. Buenas. Buenas. Buenísimo. ¿Ustedes? Todo bien. Chula. Blanco, chino. ¿Y tenés peje para el licuado? Sí. ¿Cómo anda? Hola. Yo te dije que voy a aparecer al fin de mes. ¿Cuál flaco está? Sergio, Diego. ¿Todo bien? Sí, compramos carnada, sí, y ya nos dijo que se pesca con esta carnada de todo. No sé si pescamos algo, pero por lo menos intentamos. Mira cómo estamos. ¿Cómo estamos hoy? Mira, con esto viento, con todo esto, no sé qué vamos a hacer de pesca, pero vamos a ir, vamos a ir. Dejamos auto por acá y vamos. ¿Listo? ¿Estás preparado para pesca en Siberia? Está complicado. Pesca en Siberia hoy va a estar. Está complicado, pero bueno, vamos a intentarlo. Sí. Opa. Primero está. Hay un pescador, hay un loco más ahí. Está más difícil ese. Hermoso día para tomar vino y comer un asado, no para pescar. Mira, mira cómo estamos acá. A ver, vemos cómo está. ¡Oh! ¡Papá! ¿Cómo estamos por acá? No sé cómo pescar acá. Mira, te va a mojar todo acá. Si viene ola así, se va a bañar seguramente. No, hay que tener un traje para pescar acá. Ahora venimos acá donde gentes
donde está embocadura, donde pescan lenguados, voy a ver después, mar chiquita dice, si pescan gentes o no. Y vamos a investigar un ratito, a ver si podemos tirar por acá. Ahí mira, lobo le está pescando adentro. Ahí. Ahí está lobo. Hola. Hola. ¿Y pescaste algo? Uno solo. ¿Uno solo? ¿Qué? ¿Corvina? Ahí está enganchado tres lenguados, bastante grandes. Gente se entra adentro y saca lenguados. Vamos a preguntar ahí si pesca algo. Mira, hay un lobo hasta acá. Hay algo, ¿no? Ah, un lobo entró. Ajá, chiquita. Sacó la cabeza y otra vez entró. Marco, ¿ves que hay unas piedritas? Sí, la bueno, piedra. La punta del banco está más o menos por acá. Y ahí viene el canal, la piedrita, viene el canal y se divide. Parte pasa por allá y parte pasa por el veril del banco del medio. O sea, pues tiene para los lados. Claro, ¿me entendés? El caso lo dejás ahí, lo buscamos. ¿Sabés cómo es el tema? Tres lances en la agua. Tres lances. Tron corto, lento, muy lento. Tres lances, corto y lento, cambia el lugar. Caminá 20 metros. Tres lances, caminar 20 metros, porque estos hijos de puta saben estar echados. Y por ahí viene un movimiento de agua, una traslación de agua, un movimiento, y levantan y comen. Pero si no hay movimientos de agua, están ahí echados. Le pasás por arriba, lo he comprobado mil veces, le pasás por arriba y no te comen. Necesitan esa traslación, ese movimiento de corta. ¿Entendés? Porque son cazadores. Son cazadores. Necesita... Como un dorado, como una trucha. Necesita ese cazar. Claro. El sábado agarraron dos acá. Uno que estaban mosqueando. Uno tenía, calculo yo viéndolo, 5 o 6 kilos. Después me dijeron que tenía 7 kilos con mosca. Y otro en la punta del banco, otro más chico. Y después están todos. El domingo estaban todas las lanchitas acá. Están manoteando pescado acá. En la boca también. El sábado no. Ayer no, antes de ayer fue, hoy es jueves. Hoy es viernes. ¿Eh? ¿Hoy es viernes? El miércoles agarraron, eran 5 o 6 pescadores que estaban en la boca y agarraron, me dijeron 6 o 7 pescados. Yo vi sacar uno solo a la mañana, el de la mínima del todo, cerca de la traslación del repunte. Y yo, viéndolo de acá, un muchacho que se llama Luis Salazar, que está todos los días como una estaca pescando lenguado, todos los días. Yo digo, sacó uno de 4 o 5 kilos, no, y lo pesaron y tenía 6 o 7 kilos, lo pesaron en la escollera, ¿viste donde venden carnada y artículos de pesca? Y el chico de ahí me dijo, mirá, sacaron 6 o 7 pescados muy buenos todos, pero el de Luis pesó 7 kilos. Ahí estamos preparando comida, mira. Bueno, vengan, buenísimo. Sacale fuego de atrás. Pasa que... Deja de darle indicaciones que es un chef. Ah, no, tenés razón, no hay pescado. No, lo que pasa, boludo, que... Está la limpié igual, pero está negra. Parece que falta que se rasque así. Sacale fuego y listo.